Hoy en día es difícil ver a los niños jugando a la petanca, pero en este encuentro intergeneracional de la Puebla de Almoradiel, los chavales se divierten con unos profesores de lujo. Ya los mayores vamos siendo mayores y vamos a menos. Entonces vamos a ver si potenciamos un poco, empezando desde críos, ¿verdad? Los críos. Y bueno, ¿qué se pasa? Las mañanas se pasan aquí, bien con ellos. Es divertida. Y aunque ellos llevan años practicando el deporte de las bolas, parece que estos pequeños ya apuntan maneras. Si juegan casi mejor que los viejos que estamos jugando ya 20 años. Bueno, ahí también, pero tienen detalles buenos, sí. Los chicos aprenden antes que la gente de edad, claro, nosotros cada vez a peor. Pues muy bien, es una sensación que me gusta mucho porque tenemos probabilidades de ganar. Jugamos con los este, con los abuelos y es una sensación y me gusta mucho la petanca. Los abuelos saben mejor. En este encuentro, todos aprenden de todos. Casi aprendemos nosotros más de ellos que ellos de nosotros, porque ahora mismo les hemos dado los dibujos y cuando nos hemos querido dar cuenta, ellos han cogido el colorido y los llevan estupendamente, así que aprendemos nosotros más de ellos que ellos de nosotros. Gracias a esta actividad puesta en marcha por el Ayuntamiento de la Puebla de Almoradiel, se ha conseguido unir a varias generaciones enseñando a los pequeños otra forma de diversión. El año pasado iniciamos esta colaboración con la Asociación de Jubilados de los Molinos, jubilados y jubiladas. Y este año la segunda edición, muchísimo más ampliada, porque el año pasado pues, la gente se quedó con ganas. Bueno, es un encuentro intergeneracional, es un encuentro más que un encuentro. Divididos en grupos, estos chavales también aprenden a hacer diferentes manualidades. Las niñas cogen unas máscaras para abrigadas a las niñas y los niños para los niños. Y se divierten mucho porque les dan los colores que ellos quieren. Nosotros les ponemos unos colores que ya los tenemos pintados y luego ellos hacen lo que ellos quieren. Las alumnas están encantadas con las monitoras. Muy bien, porque hacemos cosas como manualidades y todo eso. Es muy divertido porque pues, te aprendes más cosas y así te diviertes un poco y te entretienes. Aprendemos a hacer manualidades, como por ejemplo pintar y hacer con globos pelotitas. Muy bien, hace muchas cosas. Hemos hecho un osito de plastilina, bolas para hacer malabares de arroz y un circuito eléctrico. Unos días de vacaciones en los que abuelos y nietos comparten mucho más que juegos y actividades.